Rienda y Galope, el programa de los deportes a caballo en Venezuela. Estamos en la manga Coleadores de San Joaquín, el estado Carabobo, hoy con la segunda copa revista El Chamo Coleador, la revista oficial de la Federación Venezolana de Coleo. La revista la creé hace 10 años, inspirado por mi hijo Carlos, quien me motivó. Ya yo me había retirado de todo el periodismo y me motivó a que hiciera una revista, pues. En eso había nacido mi primer nieto y como lo nombraban El Chamo, yo hice los bocetos, hice todo lo concerniente a la creación de todo el proyecto. Y Benny Tarcisio me motivó a que yo lo visitara con mi amigo Manuel Sarmiento, lo visité. Y allá donde pasa a ser El Chamo Coleador, entonces lo pasamos a los toros hasta el sol de hoy. Dejé a mi hijo Luis encargado y en realidad estoy muy orgulloso de mi hijo Luis porque la encaminó y la ha llevado hasta el límite. Comenzamos esta segunda copa en homenaje a la revista El Chamo Coleador. Nuestro saludo a Ángel y Luis Marín, quienes orgullosamente producen esta revista. Coleada nula ahí para el tricampeón nacional Gonzalo Escobar sobre el sismo. La toma el chaleco azul de Luis Girón en Picaflor, coleada nula. Rojo, Jonathan Pacheco con Don Juan. Dos tardes de toros coleados para celebrar esta segunda copa revista El Chamo Coleador. Efectiva para Jonathan Pacheco sobre Don Juan y el recoleo es para Gonzalo Escobar. Y esa sí vale para el tricampeón C de 2006, 2009 y 2010 y de la Copa Febeco en 2009. Una efectiva, una nula para Gonzalo Escobar. La segunda copa El Chamo Coleador. San Joaquín es parte del eje oriental del estado Carabobo y aquí han salido grandes coleadores de apellido Acosta, Don Arena, Pocorote, Los González y junto con Hualcar y Mariara conjugaron grandes coleadores de la época antigua y de la época moderna. Con respecto a la segunda copa del Chamo Coleador, considero yo que la revista El Chamo Coleador es pionera moderna de los toros coleados. Viene a sustituir una que fue la pionera de la revista, que fue la Talanquera. Y bueno, ahorita estamos acá, hay una gran cantidad de coleadores, hay un buen ambiente, hay buena música y bueno, Dios reparta suerte y esperemos que gane el mejor. Este octubre Movistar te resuelve todo, recargando o facturando de 40 bolívares o más en cualquiera de tus servicios prepago o pospago Movistar, empiezas a participar por una de las 400 tiqueras Ticket Plus de Cesta Ticket. Podrás ganarte desde 1000 hasta 50 mil bolívares para que pagues de todo, útiles escolares, ropa, calzado, electrodomésticos, juguetes, alimentos y mucho más. ¿Qué esperas? Recarga ya y resuélvete con tus recargas Movistar. Porque siempre te dan más. Movistar. Se ve una buena expectativa, ya que hay una bastante afluencia de coleadores. Me imagino que deben llegar al límite que pone la Federación Venezolana de Coleo para eventos privados. Bueno, este es un deporte que es el único deporte que tenemos nosotros los venezolanos. Es un deporte de los llaneros, ya de todo el país, porque actualmente hay 25 asociaciones inscritas y creo que de todos los deportes de Venezuela, legalmente constituido es el que más tiene asociaciones inscritas. Así que vamos a seguir apoyando el coleo a nivel nacional e internacional. Ya vamos a tener el campeonato mundial en San Juan de los Morros durante los días 5, 6 y 7 de noviembre en la manga monumental de San Juan de los Morros. El toril se abre en la manga Coleadores de San Joaquín. Wilson Granadillo en Pepe Trueno. Se devuelve el toro hacia el coso. Ahora sí viene corriendo hacia el centro de la manga. Se aparta Wilson Granadillo en Pepe Trueno y efectiva. Verde, Vicente Gutiérrez en Super Niña. También presente en este turno de los 32 que se dieron salida para los dos días de competencia, Kelvin Landaeta en Topacio.
Lo perdió Vicente Gutiérrez, colea anula y rápidamente Wilson Granadillo se pone en dos efectivas en este turno sobre Pepe Trueno. Lo toma ahora Kelvin Elanda Eta en Topacio. Superando el toro, efectivo en este momento para Kelvin Landaeta. Dos efectivas para Wilson Granadilla, una para Kelvin Landaeta. La manga de San Joaquín estaba ubicada en otro sitio del pueblo y no teníamos el chance de presentar este tipo de eventos, de competencia, ¿verdad? Un par de años para acá tenemos la manga aquí, hemos estado trabajando, tenemos un alcalde que nos está ayudando mucho aquí en San Joaquín, ¿verdad? Y bueno, estamos haciendo este tipo de eventos y poco a poco la manga ha ido tomando cuerpo como para que el año que viene, el 2011, de repente traigamos un campeonato zonal para acá, para Valencia. Entonces, bueno, esa es la idea. Mientras más manga tenemos en el estado, pues mejores son las cosas. Pienso que si seguimos así y con las ideas que hay de sembrar árboles, de ir acomodando la manga, pues, entonces vamos a tener una de las mejores mangas en el estado con buena luz y buenas instalaciones para competencias de este tipo y de corte nacional. El 5, 6, 7 de noviembre vamos a abrir la feria con una competencia del toro coleado y una música venezolana muy buena, ¿entiendes? Entonces, invitar al público para que nos acompañen en el marco de la feria, que son unas ferias muy buenas. Esa feria va mucha gente, bueno, está la corrida, el parque, la manga, todo está más o menos cerca en un mismo sitio. Hemos estado trabajando para integrar la manga con el parque y la plaza de toros. Bueno, va a estar muy bien este año, si quiere. Lubricantes PureTech, formulados con los componentes de más alta tecnología a nivel mundial, aseguran la más alta protección para el motor. En Venezuela son utilizados y recomendados por los concesionarios de las mejores marcas. Su carro merece PureTech. Lubricantes PureTech, pura tecnología profesional.